sex can buy it, baby. Drugs can buy it, baby. You can buy it, baby. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenos días. El equipo campeones por Argentina Televisora Color y para toda Sudamérica, directamente desde el Parque de la Velocidad del Club Atlético San Jorge, en la ciudad homónima, en la provincia de Santa Fe. Les digo que tenemos una jornada maravillosa, un día espléndido. Aquí llovió 26 milímetros hace tres días, hacía más de cinco meses que no caía la bendita agua sobre esta generosa tierra santafesina. Hay que ver cómo han reaccionado los triguitos que estaban muy chiquitos y esperanzados en un poquito de agua. La reacción en 48 horas ha sido magnífico. Gracias a Dios ha llovido en casi todo el país y bueno, vamos a tener una abundante cosecha que producirá un ingreso permanente de divisas para nuestra República Argentina. Sabido es que ha habido récord de sembrado de trigo de cosecha fina para este 1996. Pero el automovilismo es lo que nos ocupa aquí, en este coqueto Parque de la Velocidad de San Jorge, donde está la Renault y la Super Renault. La Super Renault abrirá el espectáculo en la mañana santafesina. Campeones por ATC, comienzo a presentarles al staff periodístico de nuestra emisión. Nuestro relator, Jorge Luis Leñani. Muy buen día. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenos días para todos. El gusto estar instalado ya aquí en la cabina en un día fantástico, tal cual vos apuntabas. Quizás se demore algunos instantes el comienzo de la Super Renault, que es la primera de las carreras que vamos a ver hoy. Es que en la Fórmula Renault, en el desarrollo de los tanques llenos, hubo aceite en el curvón más rápido después de la larga recta. Se salieron varios autos. Hizo un trompo Sergio Fiore. Venía detrás de él el puntero del campeonato, Hugo Castelli, que hizo un trompo e impactó bastante duro contra el auto de Fiore, que tiene algunos golpes, nada importante. De cualquier forma, lo han trasladado aquí al centro asistencial, al centro para hacerle una revisión al marplatense. En el auto de Castelli, el equipo de Gurí Martínez trabaja a todo ritmo. Es el puntero del campeonato, de nada menos. Fíjense cómo quedaba. Primero, la escaramuza, donde otros autos también se salían de pista. Nada preocupante en ese aspecto. Así quedaba el auto del puntero del campeonato, Hugo Castelli. Fíjense la imagen de hace 12 minutos nomás. El equipo del Gurí, reitero, trabaja a todo ritmo para recuperarlo y que pueda el puntero del campeonato estar en la grilla de partida a las 11 y 10 cuando comience la carrera de la Fórmula Renault, Carlos. Muy bien, gracias, Jorge Luis. Estamos en la pista y con mucho gusto le presento a Carlos Alberto Leñani, hijo,
y su comentario de apertura para ATC y el equipo campeones. ¿Qué tal, Carlos? Buen día a todo el país. Ratificando lo muy bueno hecho en cantidad en Paraná, la Fórmula Renault y la Super Renault trajeron aquí 54 autos, más de medio centenar de vehículos, lo que reafirma lo que es permanente la Fórmula Renault y la muy buena presencia y muy buena calidad de los autos de la Fórmula Super Renault. Con la aparición del gringo Vini, el March estando en la punta, y para destacar la evolución de la Fórmula Super Renault, que ha mejorado en 2 segundos 74 centésimos el récord que tenía la categoría hace un par de años atrás, y quedando a solamente un segundo de lo que es el récord de la Fórmula 3 sudamericana para el autódromo de aquí de San Jorge, del Parque de la Velocidad. Una evolución permanente, una ratificación de lo que veníamos ya anunciando a comienzo de años, y una satisfacción ver esta Fórmula Super Renault realmente muy fuerte. Muy bien, muchas gracias, feliz cometido. Adrián Cordovero en la dirección, en la conducción de campeones por ATC. Vuelvo a la cabina donde está Jorge Luis Leñani, que presentará a nuestro comentarista Alberto Oscar Juárez, en el piso Andrés Galazo, aquí en el Parque de la Velocidad del Club San Jorge, donde está la Super Renault, donde está la Renault y donde está campeones, televisando para toda Sudamérica. Jorge Luis Leñani. Bien, Carlos, los autos de la Fórmula Super Renault se van ubicando en la falsa grilla y presentamos al profesor, siempre aquí en la cabina de campeones. ¿Cómo te va, Alberto? Muy buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día a vos y a la audiencia de ATC. Estamos aquí en San Jorge. Empiezan momentos de definiciones. Empezamos a transitar el último trimestre del año y tal cual corresponde. Empiezan a circularse en las últimas carreras. Un campeonato que va a estar al rojo vivo en la Fórmula Renault. Seguramente en la Super también, más allá de la distancia que ha ganado Hugo Castelli. Se encuentra ahora con la superación de los otros autos importados. El acomodamiento de los componentes, de las variables que tienen este tipo de vehículos, que tal cual les decía Jorge Luis y Carlos Alberto, han quedado a un segundo de la hermana mayor, es decir, de la Fórmula 3 sudamericana. Hay muchos ímpetus aquí para analizar a lo largo de la mañana. Hay muchas ganas de llegar adelante en la Fórmula Super Renault. Hay un auto super, aparentemente el de Alejandro Vini. Hay un auto muy rápido como el de Flaumer, que le va a dar lucha seguramente. Y en la Renault ha reaparecido el potencial del equipo de Juan José Ramini, y va a ser muy duro de roer tanto Martín Basso como Miguel Ángel Pérez a lo largo de las 20 vueltas. Bien, estamos mostrándole a los protagonistas de la Fórmula Super Renault que están en la grilla de partida. Son 20 los autos que van a tomar parte de esta competencia. Están mezcladas las marcas, ¿eh? Ha llegado otro RALT sumamente competitivo, el de Alejandro Vini, que va a largar primero. Este es Baldomero Pereda, está con un Reinar, largando desde el 19º lugar. Hizo minuto 16-16 en la jornada de ayer. Ahora estamos con Guido Badalón y el de Godoy Cruz Mendoza, un jovencito que está con la mecánica de Vasco sobre este Berta, que tiene motorización de Vini. Dejamos a Badaloni y nos encontramos con el auto número 23, otro Berta, el de Marcelo Quagliarello de Luján. Auto que corrieron antes los hermanos Arrauzi, tiene motorización de Reybet, está en el equipo de Arrauzi. Muy poquita experiencia para Quagliarello, que larga 17º, este es jovencito, jovencito. Y el número 40, Víctor Gruini es su nombre, de Guaymallén, Mendoza, 15 años. Está dentro del equipo de Juricic, fíjense el niño. No maneja autos de calle todavía, ¿eh? Maneja un auto de carrera. A tenerlo en cuenta, Víctor Gruini larga 16º. Este larga 15º. Viene para su debut en la Super Renault, Juan Polini. El auto 44 de Coronel Dugrati de Chaco, a 300 kilómetros de Resistencia. Berta Exma 6, que corría Flaumer, viene de correr en el karting, va con la mecánica de Guerini. Claudio Becerra con colores nuevos y sponsorización nueva también. Está Juan Carlos Tomalino acompañándolo, asistiéndolo. Tiene motorización de Reybet, Alberto. Exactamente, ayer estuvo complicado con la carburación Claudio Becerra. Recién hoy por la mañana empezó a aparecer el buen motor. Ahí está otro de que estuvo también con inconvenientes a lo largo de las pruebas de clasificación, Sergio Regina.
que dominó en el debut en Rosario y ahora con este RAL que pertenecía a Fabián Malta, está partiendo desde el 13º lugar. Por delante de él está el auto número 13 de Gustavo Posadas. Este de Gualeguaychú, de la provincia de Entre Ríos, con un Berta que pertenecía al Gurí Martínez, tiene mecánica de Macei y Guerini. Seguimos avanzando. El pelilargo Carlos D'Antonio, el Reinar número 21, el de San Isidro, el joven de San Isidro. Los hermanos Gil se encargan de la asistencia de este vehículo que no clasificó bien ayer en San Jorge. Les costó mucho entrar en la buena puesta a punto. Quiero que recuerden este piloto también, Luis Resconi. Es el Berta número 47, auto que alguna vez fue de José Luis Di Palma. Lo prepara la familia Fenin. Y Luis María Resconi, que es de la zona de Rafaela, se ha acomodado con Berta dentro de la categoría. Este viene de ganar la última en Paraná. Es de Chajarí, provincia de Entre Ríos. Sergio Menéndez larga desde la novena posición. Está dentro del equipo de Gabriel Macei. Está conociendo el auto. A pesar del buen resultado en la competencia anterior donde hiciera debutar precisamente este March o este RALT que fuera con el que Crosser y fue campeón de la Fórmula 3 Sudamericana. Uno de los Toms, el de Ricardo Ballari. Uno de los autos hechos en Japón y fuera del equipo Pro Racing, y que ahora corre en la Fórmula 2 o la Fórmula Super Renault. Ballari, uno de los más experimentados de la categoría, es de Salto Grande, en la provincia de Santa Fe, y ganó cuando el circuito era de tierra, tiempo atrás, ¿no? Rubia Rausi, el número 2, de Luján. El Reinar, ex Giachino, mecánica de Reybet. El propio equipo de Rausi lo atiende el auto. Está peleando el campeonato Roberto Rausi. Nos metemos en las 6 primeras filas, Alberto. Y ahí está Diego Preceruti con el RAL, en una de sus mejores presentaciones a la hora de clasificar este piloto santafesino, con el March que pertenecía a Fabián Malta y que tiene motores de Juricic. Seguimos en el avance y aparece el puntero del campeonato, Hugo Castelli, con el Dallara, el piloto de Concordia, con el primer Dallara que viniese a la República Argentina para la Fórmula 3 Sudamericana y que está impulsado por motores de Juan José Reybet. Bien, estamos ya en las primeras filas. El auto número 16 larga desde el cuarto lugar. Es Carlos Arrausi, está segundo en el campeonato argentino con este Reinar de Luján, que también tiene motores de Reybet. En las 3 primeras filas, otro auto diferente, un Dallara, un auto italiano. El campeón Claudio Fenin, que no viene en una buena temporada, pretende hoy por lo menos subir al podio. Ayer quedó a 74 centésimos del más rápido Alejandro Vini. Dejamos el Dallara y vemos al Toms, Alberto. El auto número 3, el de Oncativos, Néstor Flaumer. Este Toms que maravillara en el debut de Buenos Aires y que ahora ha encontrado competitividad, pero también ha encontrado quien le pelea carrera a carrera. Ayer Flaumer no llevó a una puesta a punto óptima que siguió elaborando en la mañana de hoy y va a ver si le puede, si lo puede aproximar a ese auto, al de Alejandro Vini. Un RAL realmente espectacular que atiende Juan Rossi. Representa a Soldini en la provincia de Santa Fe. Este auto era de Tetamansi y por supuesto tiene los motores de Hugo Vini, del padre del conductor de este vehículo, que tendrá la doble responsabilidad de ser protagonista en la Super y en la Fórmula Renault, ya encabezando los 19 autos que serán partícipes de la competencia. Está el Clio Williams. Así están las cosas, con 8 carreras disputadas. La primera fue en Pigüé, donde ganó Castelli.
segundo Tadei, tercero Massey. La segunda fue en Rosario, ganó Regina, segundo de Ninis, tercero Roberto Arrauzi. La tercera fue Marco Juárez con victoria para Flaumer, segundo de Antonio, tercero Roberto Arrauzi. La cuarta en Santa Rosa, ganó Castelli, de Ninis segundo, Fenin tercero. En la quinta carrera del año, que fue en Rafaela, ganó Flaumer, segundo Carlos Arrauzi, tercero Massey. Marco Juárez fue la siguiente. La victoria para Regina, Arrauzi, Preceruti, luego Buenos Aires y Paraná con victorias para Flaumer y Menéndez con el ordenamiento que les está entregando Gustavo Juárez de la actividad de la Super Renault con este campeonato. Les decía que Castelli, que tiene 77 puntos, deberá defenderse de Carlos Arrauzi con 63, de Flaumer y Roberto Arrauzi que tienen 60, de Sergio Menéndez 47, José Luis de Ninis, ausente con 44, completan los 10 de Antonio, Fenin, Regina y Becerra. Bien, a ver qué dicen a poco de iniciarse la carrera, que nos dejaban ayer como impresión de cómo puede funcionar Sudalara en este circuito. A ver qué decía Hugo Castelli, que larga desde la cuarta, desde la quinta posición con este auto, con el Dallara negro y rojo. Bueno, sí, viene bastante complicado. Nosotros sabemos que tenemos un chasis un tanto inferior a los Tom y bueno, a los modelos más nuevos, pero bueno, de todas maneras vamos a tratar de arreglarnos. Esta noche vamos a ver si le hacemos algunos cambios al auto, cosa de que mañana rinda un poco mejor, y bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos en la carrera. Y mejoró hoy a la mañana, quedó tercero. Aquí está el número 2, está bien puesto en el campeonato, bien posicionado, larga, bastante retrasado. Veremos cómo le va en la carrera ahora. ¿Qué nos cuenta Carlos Arrauzi a poco del comienzo con el Reinar? Sí, bueno, como decís vos, vamos a tratar de hacer una buena largada y buscar el primer puesto en este año. Así que, bueno, vamos a tratar de largar bien y a ver de sumar los mayores puntos posibles. Escuchamos al primero y al segundo del campeonato. Este es el tercero del campeonato, corre con un Toms. Es Néstor Flaumer de Oncativo, provincia de Córdoba. ¿Qué dice? ¿Se puede ganar hoy aquí? Bueno, yo creo que sí, tenemos un buen auto para mañana. Y bueno, creo que lo más importante del auto es que tiene un buen ritmo y tendríamos que tener un poquito de suerte de hacer una buena largada para tratar de pelear la punta, ¿no? A poco del comienzo y con el Clio Williams que los acompaña en la vuelta previa, se viene la fórmula Super Renault y comenta el profesor Alberto Jorge Juárez. Sí, Carlos. Sí. Perdón, la interrupción. Quería informar de que están sacándole placas radiográficas al marplatense Sergio Fiori, protagonista del accidente en las pruebas libres de la fórmula Renault, pero que se queden tranquilos sus familiares, su estado es bueno. Vamos a estar permanentemente informados, porque estamos en contacto con el hospital de San Jorge. Hasta luego. Gracias, Carlos. Alberto. Sí, les decía, el auto de Alejandro Vini es realmente un auto superior a la hora de transitar los 3.015 metros que tiene este trazado del Parque de la Velocidad. Pero atención, está la gran incógnita. Es la primera carrera que intentará hacer completa este vehículo. La experiencia es realmente importante en función de la exigencia de neumático, concentración que determina circuito como el de San Jorge, con curvas planas de mediana baja velocidad propensas a generar el error. Flaumer con el equipo de Massey tiene un poquito más de experiencia en eso de la elaboración del auto, tendrá la oportunidad en el momento de iniciarse la carrera y de pronto al final, y luego el resto, un resto que tratará de obtener un buen resultado con Claudio Fenin, agresivo como siempre, con Carlos Arrauzi y Hugo Castelli, que componen el quinteto óptimo para entregar una carrera bárbara que tendrá 20 capítulos. El inicial a punto de comenzar aquí en San Jorge, usted a punto de vivirlo desde su casa con el relato de Jorge Luis Legnani y el equipo campeón. Hay cuatro marcas diferentes en los cuatro primeros lugares. Allí está Vini con el Ralt, Flaumer con el Tom segundo, tercero Fenin con el Dallara, cuarto Carlos Arrauzi con el Reiner, larga quinto Castelli con el Dallara, sexto Preceruti con el Ralt, séptimo lugar para Arrauzi con el Reiner, octavo largo Ballari, noveno Menéndez, décimo Resconi, undécimo de Antonio, duodécimo Posadas, décimo tercero Regina, décimo cuarto Becerra, décimo quinto Polini, décimo sexto Gruini, décimo séptimo Quagliarello, décimo octavo Badaloni,
19º lugar para Pereda, no va a ser de la partida Ernie Gonella. ¿Alguna complicación en el viaje hasta aquí? Llegaron tarde, prefirió no correr Gonella. Todo está preparado. Alejandro Vini, que aparece en la categoría con un muy buen auto. Ayer le ganó las pruebas de clasificación, hoy volvió a ser el más rápido en tanques llenos. Es candidato a la victoria. Está el Toms largando por el lado externo. Semáforo que pasa de rojo a verde. En marcha la Sup Renault. Va largando bien Flaumer, que se mete por afuera en la primera posición. Está Flaumer adelante, largó bien, ¿eh? Va bien por afuera Castelli. A ver, el puntero del campeonato, bien. Largó, avanzó bien, está tercero Castelli, segundo Vini. Primer lugar para Flaumer, segundo Vini. Tercer lugar para Castelli en los primeros metros. Va mostrando el camino el Toms. Segundo el Ralt, tercero el Dallara, cuarto quedó Fenning, el puntero, el campeón de la categoría, y aparece quinto el mejor Reinhard, que conduce Carlos Arrauz y Alberto. Y se los decía, la importancia de conocer un poquitito más el auto la ha aprovechado a pleno Néstor Flaumer para la intentona de ganar distancia respecto a Alejandro Vini, que seguramente va a aproximación a lo largo de la carrera. Están pasando por primera vez por los boxes, cerrando, todavía no, es una vuelta y media hasta que cierren la primera, son 20 los giros a recorrer. Trata de establecer diferencia Flaumer, se distancia de Vini, también de Castelli y de Fenning, que pelean la segunda posición. Aparece bien parado Preceruti, que está en el quinto lugar, sexta posición para Roberto Arrauzi. Con normalidad han cerrado los autos el primer paso, han pasado por primera vez frente a la cabina de campeones. Se nota el avance del auto amarillo del Toms, con el que Néstor Flaumer va acumulando diferencias sobre Vini, que pareciera distanciarse del Dallara número 4 de Castelli. Qué buena aerodinámica tiene este auto, nacido en Japón, manejado aquí en San Jorge por Néstor Flaumer. En la parte lenta vuelve a producir aproximación Alejandro Vini, que se toma todo con tranquilidad. No así Claudio Fenning, que lo busca por todos lados a Hugo Castelli. Se logra distanciar algunos metros el segundo Alejandro Vini de Castelli, que lo tiene pegadito a Fenning. Cuarto, quinto lugar para Arrauzi, para Carlos Arrauzi. Sexto Preceruti, séptimo Roberto Arrauzi, octavo Menéndez, noveno Valari, décimo Becerra, undécimo Resconi. Han cerrado la primera vuelta con Flaumer en el primer lugar. Castelli, el puntero del campeonato, es tercero y no le va fácil. Hizo minuto 13.29 para la vuelta Néstor Flaumer, que le ha ganado por un segundo 54 Alejandro Vini. Castelli está 2.51 a 2.92 Fenning. Carlos Arrauzi a 3 segundos 71 sigue ganando distancia. Ahora Alejandro Vini respecto a Hugo Castelli, y reduciendo la misma respecto a Néstor Flaumer en el opuesto, 1 segundo 39 entre el primero y el segundo. Se viene para adelante, se achica la diferencia cuando se va quedando Roberto Arrauzi. Roberto Arrauzi con dificultades, quien está tercero en el campeonato. Viene complicado Roberto Arrauzi y se viene Alejandro Vini. Se viene el Ralt. Se viene el Ralt cuando hace un trompo el otro Arrauzi. Ahora Carlos Arrauzi pierde muchas posibilidades, hace un trompo. Se los dije, una vez que calentara los elementos, Alejandro Vini se le iba a venir encima. Está a 80 centésimos nada más, pero atención, acaba de hacer el récord de vuelta Alejandro Vini. Un tiempazo, minuto 11 y pequeña fracción para aproximarse al León Cativo. Y hay lucha por el tercer lugar entre Castelli y Fenning. Allí está el auto 5 de Preceruti, que aparece en el quinto lugar. Los autos van circulando por los mixtos, doblando hacia la derecha, tomando contacto con la recta más larga. Me voy a boxes. Andrés Galazo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gelati, para hombres de acción. En este momento, tengo tiempo con la carrera, sí. Traumatismo en la cadera. En la parte derecha, lo del chico Sergio Fiore, su papá Luis está con él en el sanatorio, en el hospital. No hay mayor gravedad, para que toda la gente de Mar del Plata se quede tranquilo. Y en un minuto te contesto cómo ha quedado el auto de Hugo Castelli, que corre aquí en la Super y que fue el que impactó contra el vehículo de Fiore. Vamos a ver cómo trabaja el equipo del Gurí para reponerlo. Minuto 11.68, el récord de Alejandro Vini, que en la tercera vuelta
está todavía más cerca de Néstor Flaumer. Apenas 62 centésimos entre el primero y el segundo. Se viene para adelante, va a haber lucha directa en pocos metros nomás. Se viene Alejandro Vini, que ayer fue el más rápido en la clasificación. El gringuito Vini, que tendrá doble actividad, allí está con su auto el número 37, doble actividad porque va a correr en la Renault también, metido por los mixtos también, los dos Dallara, el de Castelli y el de Fenning. Se viene el chico Preceruti. La imagen del puntero de la competencia, allí están el auto número 3, se viene sobre él, se achica notablemente la diferencia, Alberto. Es evidente, viene en minuto 11.56, otro récord de Alejandro Vini, que ahora sí, separado de Hugo Castelli, de Claudio Fenning, lo va a seguir todo el día Néstor Flaumer y lo va a intentar en cuanto lugar lo pueda. Van a la cuarta vuelta. El promedio ya está orillando los 150 kilómetros por hora. Pisó todo el pianito, usó toda la pista toda. Néstor Flaumer, que ve cómo se viene sobre él. Alejandro Vini aparece en la recta principal. Tracciona bárbaro el Toms. No lo hace mal el March. El ordenamiento con tres vueltas. Flaumer, Vini, Castelli, Fenin, Preceruti y Menéndez en los seis primeros lugares. Poquito más atrás, Valari séptimo, Becerra octavo, Regina noveno, D'Antonio décimo, Resconi un décimo, Gustavo Posadas, que tendrá auto nuevo antes de fin de año, va a dejar el Berta y también tendrá auto importado, está en el duodécimo lugar. Como para decirle que no le va a ser fácil al de Soldini, Néstor Flaumer le responde con un nuevo récord de vuelta, minuto 11.46. Ahora sí, el Don Cantivo supera los 150 kilómetros por hora lanzados a la máxima velocidad que puedan alcanzar, apartados un poco de trayectoria para no entrar en la succión Néstor Flaumer, para que no le entre en la succión Alejandro Vini. Se apartó un poquitito de la trayectoria, pero ingresando tal vez un poco mejor, Alejandro vuelve a producir el acercamiento, que ahora es de 58 centésimos. Parece la Fórmula 3, ¿eh? Los autos de nueva generación ya instalados, por lo menos en los 10 primeros lugares de la Fórmula Super Renault. Contigo, Andy. Bien, los Arrauci en el mismo momento tuvieron inconvenientes. Carlos ya está nuevamente en pista luego de cambiar el neumático. Roberto, ¿qué te pasó a vos? Bueno, apareció una falla en la primera vuelta, parecía que se había solucionado y no, ya en el curvón me la hizo de vuelta y se quedó sin nada de potencia. Calculo que debe ser el cable de captor o algún cable de corriente. El abandono de Roberto Arrauci. Cuando quieras comenzamos con los chicos de la Fórmula Renault. Sabes que en la curva número 12 pasó Alejandro Vini. Debe haber perdido por lo menos un segundo con respecto a este auto. Sería complicado Alejandro Vini, que va a tener que trabajar para descontar la diferencia que se ha ampliado ahora notablemente. Por lo menos 5 o 6 décimas ha perdido, ¿no? Hay un segundo 66 contra los 75 centésimos que había en la vuelta, es decir, en la vuelta número 5. Y quiero destacar el ritmo impresionante que vienen imponiendo tanto Flaumer como Alejandro Vini. Alejandro Vini fue al error enmendado, porque ahora nuevamente produce la aproximación. Les había dicho un segundo 66 al cumplirse el sexto giro. Seguramente será algo menor. Aparece en la recta principal, pasa frente a la cabina de campeones. Néstor Flaumer, que va ganando en la Super Renault. Es uno de los más ganadores de la categoría. Está tercero en el campeonato. Ha ganado en Marco Juárez, en Rafaela y en Buenos Aires. Tiene tres victorias. Al igual que el puntero del campeonato, Castelli, pretende repetir. Es el gran candidato al título, por lo menos desde la llegada del Toms a la categoría. Pareciera que Flaumer es la referencia más rápida en casi todos los circuitos. Si bien apareció Alejandro Vini y se mostró muy rápido. Gelati, para hombres de acción. Flaumer, en función del campeonato, aparece muy bien parado. Un auto equilibrado, el Toms. Pero quiero destacar algo, el buen trabajo que viene haciendo el chico Sergio Regina. Ya está encaramado en los puntos importantes, después de recuperarse en una clasificación que no fue todo lo feliz que él pensaba. Está con el RAL adelante. Mientras tanto, Flaumer sigue circulando por debajo de los 72 segundos entre Flaumer y Vini, 1.79. Castelli está a 7.54, a 8.08 Claudio Fenning,
y luego se ubica Preceruti, Valari, Regina, Menéndez, Becerra y Resconi en los 10 primeros lugares. Se le terminó la paz otra vez a Castelli, lo tiene el campeón Claudio Ferin pegado a él, los dos Dallara pasan frente a la cabina de campeones y es bueno lo de Diego Preceruti que está en el quinto lugar. A boxes vamos, Galazo contigo. Con gusto, con Alejandro Álvarez, el chico de San Clemente. ¿Qué carrera se puede prometer hoy para la gente de la costa, Alejandro? Bueno, mira, te digo que vamos a tratar de hacer una carrera de menor a mayor porque venimos muy complicados con el auto. Hoy en tanque lleno lo pudimos más o menos encontrar y bueno, estamos muy atrás y vamos a tratar de hacer lo mejor posible y venirnos para adelante progresivamente. Corre con el auto verde número 59, Alejandro Álvarez. Y vos, Cristian Pereira, ¿tener a un experto como tu papá Oscar facilita un poquito el camino? Y se acorta un poco los caminos y bueno, tenemos unos problemas con el auto hoy, pero creemos que vamos a mejorarlo. Bueno, ya pusimos toda la experiencia como para tratar de solucionar la patinada y bueno, tratar de avanzar en carrera. ¿En tanque llenos por lo menos se comprobó eso, se solucionó? Sí, en tanque llenos mejoró mucho el auto, pero bueno, todavía queda por mejorar, así que estamos trabajando para eso. El de Pergamino, Cristian Pereira. Ha sido un trompo el chaqueño Juan Polini, ya está volviendo sobre la pista. Ha perdido algunas posiciones, no ha cambiado nada. En 8 vueltas, Plaumer le lleva poco más de un segundo a Vini. Sigue habiendo lucha directa por el tercer lugar. Allí viene avanzando el Dallara de Castelli. El otro era Dallara, el de Fenning. Está poquitos metros detrás del auto azul de Diego Preceruti en el quinto lugar. El sexto está Ricardo Valari, que está haciendo una carrera de recuperación con el otro Toms, que está dentro de la categoría. Gelati, para hombres de acción. Acumular en el final de la larga recta a favor de Alejandro Vini, que recupera buena parte de ello en la zona trabada cuando la imagen va sobre Hugo Castelli, que se defiende de Claudio Fenin, un Dallara de modelo anterior, un Dallara de los más nuevos que tiene la categoría, el de Claudio Fenin. Vamos a ver quién mantiene más el equilibrio hasta el final, pero les decía, Plaumer más rápido en lo rápido, Alejandro Vini más rápido en lo de menos velocidad. Nuevamente se ha aproximado el de Soldini al de Oncativo. El ritmo de vuelta se ha ido por encima del minuto 12 en la vuelta 9. Pasa Plaumer pegadito a él, Alejandro Vini. Ahora hay apenas 78 centésimos y un vueltón, Minuto 11:40, nuevo récord para Alejandro Vini. Se viene Vini otra vez Vini a la carga sobre Plaumer. Habrá lucha a pesar del error, a pesar de aquella pasada de largo en la curva O por la que ahora transitan Castelli y Plaumer. Vini se viene sobre la posición del líder. Se va a boxe Regina. Allí la imagen de Plaumer en la recta larga, mientras se va a los boxes el auto 30 de Sergio Regina, y hay lucha directa ya por el primer lugar. Primer lugar para Plaumer. Ataca Vini, se defiende Plaumer. La lucha por el primer lugar en la Super Renault. Tercero Castelli, cuarto Fenin, quinto Preceruti, sexto Menéndez, séptimo Resconi, octavo D'Antonio, noveno Posadas, décimo Gruini, undécimo Regina. Ahora se va a boxes, undécimo Badal Loni, duodécimo Pereda, décimo tercero Valari, décimo cuarto lugar para Polini. Les digo que en la vuelta anterior Alejandro Vini estuvo a 2 centésimos del récord de Néstor Plaumer. Ahora está pegadito a él, bebiendo los escapes del Toms. Está a menos de medio segundo, a 29 centésimos Alejandro Vini, que va para tratar de recuperar lo que perdió en el momento del semáforo puesto en verde. Otro trompo hace Juan Polini. Pisaba levemente la tierra Alejandro Vini, que viene clasificando. Se pasó otra vez. Otra vez en el mismo lugar, Alejandro. Se pinchó la goma, La goma trasera izquierda viene baja. Sí, se los confirmo. Se fue afuera, perdió toda posibilidad Alejandro Vini, que se volvió a salir. Se pinchó la goma cuando se salió de pista, o se pinchó la goma antes, cuando se pasó de largo. ¿Qué pensás, Alberto? La no, imagen, a ver si tenemos guardada la imagen cuando pisaba con el neumático trasero izquierdo la tierrita en la curva número 1 y que después le significaba una salida de pista, una cosa o la otra. Boxes. Goma pinchada, es goma pinchada por el piloto en el 95% de los casos. Cuando no vas por las trayectorias óptimas, suele ocurrir lo que lamentablemente le ha sucedido a Alejandro Vini, que le frustra la posibilidad de pelearle a este cómodo Néstor Plaumer, que ahora sí, se fue casi al minuto 13, hizo minuto 12 segundos, 92 centésimos
desapareció de sus espejos el RAL de Alejandro Vini y ahora Claudio Fenin intenta nuevamente contra Castelli. El auto de Becerra que les decíamos paró en la vuelta número 6, está sobre el pasto y en los boxes. Anotame uno del Príncipe y uno de Orteguita, Andy, para esta tarde, ¿eh? Sí, de ilusión también se vive, Jorge Luis, gracias. Te decía que Regina tiene la delantera izquierda pinchada también, está prácticamente abandonado, se ha bajado del auto el rosarino. Y le consultamos a Rodrigo González, cordobés de la capital. ¿Es lo mejor tuyo este décimo puesto en la Fórmula Renault, Rodrigo? Sí, la verdad que sí. Ayer hicimos una muy buena clasificación. Este es mi primer año en la categoría, hice muy pocas carreras. Bueno, estaba muy contento tratando de aprender toda la experiencia que sea posible. Y tranquilo, largando el décimo puesto para ver si se puede ir un poquito más para adelante y si no, poner bien a punto el auto para la próxima. ¿Quién es el responsable de tu mecánica? Bueno, el auto lo atiende José Candiotti. Las motorizaciones de Esteban Pou, a esto tengo que agradecerle muy mucho. Y bueno, toda la gente que viene conmigo desde Córdoba, a Luis, a Baraco, a Pablo, que bueno, hacen posible que esté acá. Rodrigo González, el chico cordobés que hoy parte décimo en la Fórmula Renault. Ahora sí, Flaumer, tranquilo adelante, entra en el ritmo de quienes lo siguen, de Castelli y Claudio Fenin, que se pelean realmente muy apretados entre ellos, apenas 43 centésimos de Castelli a Fenin. Néstor Flaumer ha acumulado prácticamente 12 segundos y la comodidad de la carrera. Ahí está la imagen del Tom que motoriza la gente del equipo de Massey. Bien, vamos a ordenar a todos, a mostrar un poquito, a repartir el juego. Ariel, está el Toms instalado cómodamente en el primer lugar con más de 10 segundos. Alberto Juárez hizo repetidas veces, sobradas veces, referencia al enorme ritmo entre Flaumer y Vini. Se distanciaron tanto del resto, quedaron lejos tanto Castelli como Fenin, que pelean el segundo escalón del podio ahora ante el abandono de Vini con la rotura del neumático. Ahí nos quedamos, primer lugar para Flaumer con este auto fantásticamente atendido por el equipo de Gabriel Massey. Este viene con vuelta menos, es el auto 23 de Marcelo Quagliarello, un Berta de vieja generación. Aquí están peleando Castelli y Fenin, segundo y tercero con Dallara. Aparece un RAL, el del chico Diego Preceruti, el auto número 5, Preceruti en buena carrera, está en el cuarto lugar a casi 20 segundos de la punta. Esperamos, va a aparecer en la última curva, está en los mixtos, dobla hacia la derecha, hacia la izquierda va a aparecer el auto March de Sergio Menéndez, lejos de la producción de la carrera de Paraná, quien ganó en Paraná ahora con el March en el quinto lugar, aunque bastante distante. Está con vuelta menos el auto 16, allí el auto 47 de Resconi, que está sexto, séptimo de Antonio, pasaba Víctor Gruini en el octavo lugar. El jovencito de Mendoza, va a aparecer el noveno Badaloni, ya bastante distante. El auto 63 pasa en este momento por la recta principal. Guido Badaloni es el noveno y décimo Gustavo Posada. Se bebe los vientos Néstor Flaumer, ¿eh? Para él andar en el minuto 13 es realmente una comodidad tremenda. Empieza a cumplir las 6 últimas vueltas, minuto 13-10. Gana todavía más de 150 de promedio Claudio Fenin. Cuando vemos a Marcelo Gagliarello a baja velocidad, pasa Castelli en el segundo lugar a 12.89 y a 13.62. Claudio Fenin, que lo ha dejado un poco tranquilo al de Concordia, pero que seguramente lo va a intentar una vez más. Lo de Preceruti es bueno, a 21.72, de sus mejores actuaciones. Es bien como viene resolviendo el inconveniente de un auto que no se pudo poner a punto por lado de Sergio Menéndez, el de Chajarí. Y se acuerdan lo que les decía, lo de Resconi, se ha acomodado desde hace tiempo como el mejor Berta dentro de la categoría. Boxes. Se va clarificando el panorama, van a quedar para definir, entiendo, a Flaumer y Castelli. Los dos a Rauzi han perdido o van a perder posibilidades después de esta carrera. Estaban segundo y cuarto en el campeonato, los dos están sin sumar puntos. Contigo, Garazo. Con gusto. Te digo que el equipo del Gurí Martínez trabaja contra el reloj, todo hace indicar que estará listo bien el auto de Hugo Castelli para que se baje del Super y se suba al Fórmula Renault. ¿Cómo ve la carrera de hoy de la Renault? Ezequiel Toya, siempre en estas poquitas competencias preponderante tu actuación, ¿eh? Hola, sí, buenos días. Sí, el auto ayer en la prueba
clasificación se comportó bien. En la segunda ya no, porque hacía un poco más de calor. Hoy a la mañana probamos unas cosas nuevas y no funcionaron. Bueno, pusimos todo con la primera clasificación para alargar y tratar de llegar. Tratás de hacer causa común con la motorización de Garberi, Pou, contra los chicos de Ramini, Pérez y Basso. Vamos a tratar de hacer eso, de jugar un poco en equipo, pero no sé por qué anda muy rápido los dos de adelante, como Garberi, pero vamos a tratar de seguirlo y tratar de terminar para sumar unos puntos. Lo mejor, jovencito de Montes de Oca, Santa Fe, hasta luego. Chao. Ezequiel Toya. Bien, la carrera no es lo emotiva que han sido las anteriores de la Fórmula Super Renault. Sí hay lucha directa por el segundo lugar, aunque Fening procura superarlo a Castelli de cualquier forma. Para Fening, el tercer lugar, cuando hizo un trompo, Víctor Gruini, el jovencito de Mendoza, decía, para Fening, el campeón de la categoría, el tercer lugar no es un mal negocio, teniendo en cuenta que prácticamente no ha estado en los puntos a lo largo de todo el año. Solamente un podio para Claudio Fening, apenas un podio, es poco para quien viene con el número uno de la temporada anterior. Lo fuerte de él, sumar en todas las carreras en los años anteriores, pareciera lo inverso en esta competencia, en esta temporada. Apenas un tercer lugar en Rosario, es poco para un hombre que suele estar metido en los primeros lugares. Por eso no se apresura Fening, lo va siguiendo de cerquita a Hugo Castelli, pero por ahora no asoma un intento de sobrepaso. Flaumer en otra dirección, ¿no? Sin duda. Ahora casi en el minuto 14, Flaumer, en el ritmo que tiene Castelli, Claudio Fening. Claudio Fening que en la última curva previo a esta recta casi pierde también la tercera posición porque el auto se desacomodó. Lo alcanzó a manejar y lo mantuvo dentro de la distancia respecto a Hugo Castelli. A cuatro vueltas del final dibuja el trazado de San Jorge. El exigente circuito del Parque de la Velocidad, Néstor Flaumer, a punto de pasar al auto de Ricardo Valari, aquel que se le aproximara tanto en el debut del Toms, del piloto de Oncativo, en el Autódromo de Buenos Aires. Minuto 14:22, por primera vez pasó los 74 segundos para los 3.015 metros el de Oncativo. Así está Castelli. Recordemos la carrera anterior, cuando se engancharon Valari y Flaumer, quienes peleaban el segundo lugar de la carrera, o la primera posición de la carrera. Había un salto en la pista, se montó el auto de Valari, se lo llevó puesto Flaumer, los dos quedaron fuera de carrera. En aquella oportunidad el Toms de Valari estaba sumamente competitivo, desdibujado en este fin de semana. Perdió una vuelta, con eso creo que les digo totalmente lo que ha pasado en este fin de semana con el auto de Valari, el auto número 7. Cuando se sale Sergio Menéndez aquí en la recta principal, antes de ingresar a la recta principal, el auto de Menéndez se sale de pista. Flaumer le lleva más de 10 segundos a Castelli, que está en el segundo lugar cuando nos metemos casi en las tres últimas vueltas. Lo que es la experiencia y la capacidad. Y este calificativo va para Hugo Castelli. Acaba de hacer en la vuelta número 17 su récord personal, con minuto 12:25, tratando de que Claudio Fening se entregue a poco de la bandera cuadros. Quien no se entrega para nada es Néstor Flaumer, que ha empezado a recorrer los últimos 6 kilómetros de carrera. En los últimos 6 kilómetros se meten los tres primeros. Castelli hace un buen negocio. El segundo lugar en la carrera le permite estar, mantener la posición de líder en el campeonato. Castelli ha ganado tres oportunidades en Pigüé, en Santa Rosa y en Marcos Juárez. Jorge. Solamente ha parado en Rosario y Marcos Juárez. Contigo, Andy. Bien, antes de que entremos en el tramo final, Baudilio Taviano, ¿qué alegría le hiciste carrera a los hermanos Re? ¿Le prometés algo parecido para la carrera? Y esperamos poder pasar la primera curva porque venimos con mucha mala suerte y no podemos terminar las carreras últimamente. Así que esperamos poder terminar esta carrera en un buen puesto y seguir para adelante como venimos haciéndolo hasta ahora. A repetir el muy buen trabajo de clasificación, ojalá, ¿eh? Muchas gracias. El chico Otaviano. Bien, una vuelta y poquito para el final. Ya viene para entrar en las últimas dos curvas. Está apareciendo en la recta principal. Se mete en la última vuelta Flaumer. Otra vez a la victoria Flaumer. Así está ingresando a la recta principal. Parte la señalización. Última vuelta de carrera. Último giro para Néstor Flaumer. El auto amarillo que se va devorando los últimos 3 kilómetros. Sigue la lucha entre Castelli y Fening por el segundo escalón del podio.
no sabe de término medio. Él gana o para. Así es la cosa en lo que va del año para Flaumer, que ha ganado 3 veces en el resto de las carreras. En las otras 5 paró directamente, no sumó puntos. Uno de los pilotos de gran capacidad en el automovilismo argentino. Se dio el gusto de ser el vencedor con el Berta en 2 competencias antes de montarse en este Tom Toyota, que lo maneja como solamente él sabe aprovecharlo. Muy, pero muy en el límite y en forma constante. Este Toms parece un viejo conocido del de Oncativo, que va a quedar apenas a 12 puntos de Hugo Castelli. El ritmo del auto le ha permitido aguantarlo bien al gringuito Vini en sus embates, promediando la carrera. Salió de pista Vini, quedó claro el panorama para él. Se va a la victoria, va a ser la 4ª de la temporada, aparece en la recta principal. Va a ganar el de Oncativo Córdoba, va a ganar Néstor Flaumer. ¡Ganó! Ganó en el Parque de la Velocidad del Club Atlético San Jorge Néstor Flaumer, y se pone a tiro del campeonato del Auto 4, que va apareciendo también recibiendo la bandera de cuadros. Allí están, se ponen al lado, se saludan, ¿o no? Castelli y Flaumer se verán las caras antes de que termine la temporada. Aparece manteniendo el primer lugar al cabo de la carrera en el torneo Castelli, aunque se viene Flaumer, la chica diferencias en el campeonato, quien ha ganado hoy en San Jorge. Que ha ganado en 25 minutos, 4 segundos, 48 centésimos, a un promedio apenas por debajo de los 148 kilómetros por hora, cuando se vienen peleando ahí en la pista Luis Resconi con el auto de Carlos D'Antonio sobre el final, buscando una mejor posición en la fila india. Va a ser para el de Rafaela la clasificación. De Flaumer a Castelli, 6.98, 7.70 con el tercero Claudio Fenin. Diego Preceruti quedó a 27.01, el quinto Luis Resconi a 50.86, el sexto a 51.38 fue Carlos D'Antonio, el séptimo Sergio Menéndez a 1.01.13, octavo Víctor Gruini, que de esta manera llega a la bandera cuadros a poco más de 1 minuto 2 segundos. Quedó noveno Gustavo Posadas a 1 minuto 13, y más atrás se ubicó en el 10º lugar Guido Badaloni. Nos vamos a la pausa con la imagen del auto ganador, de quien ha ganado hoy en el Parque de la Velocidad. Así está, en el festejo, en cámara lenta, Flaumer, el ganador de la Super Renault. La pausa. Tacural, concesionario Renault, le ofrece su 0 kilómetro totalmente financiado hasta en 50 meses y se lo entrega en la primera cuota con la financiación del Banco de Boston. Se viene la Fórmula Renault con el podio de la Super. Andy, hay un cordobés, un entrerriano y un santafesino a tu lado. Bien, lo vamos liberando a medida que tienen que correr, porque Hugo Castelli, que fue el escolta, ya tiene el auto listo. Hugo, la alegría de que está Sergio Fiore atendido aquí, y por otra parte que tu auto está listo para correr ahora, ¿no? Bueno, eso es lo más importante, que a Sergio no le haya pasado nada. Realmente fue un golpe muy, muy duro y bueno. Por suerte ahora salió una buena carrera en la Super. Creo que es un buen resultado para nosotros, para mantener la punta del campeonato. Lucha itálica, los dos Dallaras por el segundo puesto junto al de Fenning. Sí, realmente con Claudio hicimos una gran carrera y bueno, el Tom realmente es muy superior, no le podemos ganar. Bien, ya calmamos la ansiedad de Hugo Castelli, que tiene que ir a tomar el otro auto.
Festejá si querés, andá descorchando, Hugo. Claudio, buena carrera, con el otro chasis idéntico de Huguito Castelli. Sí, la verdad que sí, una linda carrera, muy pareja. En la última vuelta, bueno, le salí muy pegado en la curva a la entrada de la recta principal. Y en la cámara. Y bueno, pensé que le iba a pasar y justo erré el cambio y bueno, ahí se me fue un cachito, sino calculo que lo pasaba porque le salía pegado y con la succión en una vez ha llegado, pero muy pareja. El podio siempre reconforta, felicitaciones. Claro, por supuesto, todo eso me ayuda a mí, a todo mi equipo, que bueno, estaba un poco decaído porque hacía rato que no podíamos llegar. Por eso se lo quiero agradecer a todo mi equipo y a la gente que me está auspiciando, como Carteles Grana, Válvulas 3B y la Comuna de Humboldt. Es el tercero, Claudio Fenin, y me subo, me ayuda, jefe. Gracias. Felicitaciones, Néstor Flaumer, por esta nueva victoria en la categoría. Bueno, gracias a todos ustedes, a todo el público de San Jorge, por supuesto al equipo de Gabriel Massey, que realmente hoy teníamos un auto muy, muy bueno. Ayer habíamos dicho que hoy teníamos un auto para la carrera y no para la clasificación. Y bueno, se dio que pude ganarle la punta a Hugo Vini, a Alejandro. Y bueno, lamento que no haya subido él al podio porque el padre de él y mi padre eran dos rivales grandes en la pista. Y bueno, hoy esperaba tener un podio junto con él. Bueno, pero no se dio, ¿no? Lo importante es haber sumado los 20 puntos. Y bueno, esto se lo dedico a mi padre que hoy está presente, a todos los chicos de Oncativo que han venido y a todo el pueblo, ¿no? La alegría y el sentimiento también de Néstor Flaumer. Que anduvo rápido, pero no con un Toms Toyota, sino con un Toms Renault, el de la Super Renault. ¿Cómo nos cuesta apartar motor y marca de este vehículo que interviene en la Fórmula 3 sudamericana? El campeonato argentino de la Super Renault tiene en la primera posición a Hugo Castelli. El de Concordia con 92 puntos. El hombre que empezó el año ganando le lleva 12 a Néstor Flaumer con 80. Carlos Arrauzzi 63, Roberto Arrauzzi con 60. Sergio Menéndez 51. José Luis de Ninis, al igual que Fenin, tienen 44. D'Antonio 39. Sergio Regina 30 y Claudio Becerra 29. Bien, la voz y la imagen de Raúl Barceló, toda la naturaleza en una jornada bárbara aquí en San Jorge, Santa Fe. Raúl Barceló les presenta el micro Texaco y la información del TC2000. Hola Jorge, buenos días para todos. Bien, los estaba observando, una jornada deportiva magnífica en el Parque de la Velocidad de San Jorge. Un día bárbaro a pleno sol, también lo estamos viviendo aquí en la capital federal, después de varios días de lluvia, inestables, hoy apareció el sol. Y por supuesto que en un ratito estaremos siguiendo de cerca lo que suceda con la competencia de la Fórmula Renault. Pero ahora tenemos algo para ofrecerle a la gente y después estamos seguramente con ustedes.